¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream en el canal de Twitch Ajedrez de Élite. Vamos a continuar con esta serie de videos sobre esta agresiva apertura, el gambito morra en la defensa siciliana. En el video anterior, el video número 5, estábamos hablando del salvajismo siberiano, ¿no? Esa agresiva idea que preparan las negras para atacar de una vez al rey blanco que se encuentra enrocado en el lado corto. Y habíamos visto unas partidas de ejemplo de cómo el maestro internacional Mark Esserman llevando las blancas y también su amigo, el maestro internacional Lev, no recuerdo su apellido, ambos pusieron a prueba los conocimientos teóricos en esa línea del ataque siberiano y con éxito han logrado obtener buenas victorias. Entonces seguimos estudiando el caos en el gambito morra. Me voy a mi sección de estudio, vamos a ver dónde la tengo, dónde está. Vamos a ver, tengo tantos estudios. Aquí está. Bien, Lev Milman era el amigo de. Es el amigo del maestro internacional Mark Esserman. Muy bien, continuamos entonces. Continuando con la lectura, aquí dice que ahora iniciaremos nuestra primera sección teórica del libro. Para mis lectores que son menos experimentados, ustedes pueden simplemente ir al siguiente capítulo si lo desean, ya que tienen suficiente información de cómo combatir la trampa siberiana hasta un nivel de maestro, e incluso hasta más. Y bueno, lo que ocurre en esta sección es para una audiencia que tenga conocimiento más avanzado. No siempre podré decir muchos comentarios descriptivos aquí, como en los capítulos anteriores. Así que esto será como si fuera una especie de informador. Como ustedes saben, el libro del informador de ajedrez es un libro donde solamente contiene movimientos, algunos comentarios de variantes, pero no dan muchas explicaciones. O sea, el lector debe de descubrir por sí mismo cómo es o por qué ocurren este tipo de situaciones. Y nosotros vamos a entrar en esa sección. Así que creamos un nuevo capítulo con el título Teoría. Teoría 1. Colocamos la posición inicial y creamos. Bien, vamos a ver qué dice este capítulo sobre teoría. Colocan la siguiente serie de jugadas. E4, C5, D4, C por D4, C3, D por C3, caballo por C3, E6, caballo F3, caballo C6, alfil C4. Dama C7, que okay. Las negras intentan el ataque siberiano. Enroque corto, caballo F6, y ya sabemos que la manera de destruir el gambito siberiano, el ataque siberiano es con caballo B5, dama B8 y E5. Muy bien, entonces aquí ya está este diagrama. Y aquí dice, como novena jugada de las negras, caballo G4 y dan el siguiente comentario. Antes de discutir la jugada 9, caballo G4, vamos a tomar una mirada más profunda a otras alternativas razonables para las negras. Por ejemplo, caballo por E5. Aunque ya hemos visto unas partidas, vamos a ver qué ocurre. Por supuesto, sabemos que a caballo por E5, que es la continuación,
Aunque las negras pueden intentar de una vez dama por caballo, ya sabemos lo que viene. Aquí dicen que las blancas tienen, perdón, aquí dice que las negras tienen una jugada interesante de una vez, que no es capturar el caballo por ahora, sino realizar A6. Y lo colocan con un símbolo de jugada interesante. Bien, veamos con calma esto. Las negras pueden intentar y escapar su destino con esta jugada intermedia. Pero las blancas, de igual manera, tendrán una buena posición. ¿Por qué? Porque luego de A6 las blancas continúan, es decir, ya las blancas tienen un caballo de más, continúan simplemente con desarrollo boom, alfil F4 y le colocan el símbolo de buena jugada, es decir, que el caballo retroceda de una vez para capturar esta, tal vez sea la idea, pero esta idea es más enérgica, actividad, mirando en rayos X a la dama, incomodar. ¿Sí? Chasing the Queen, recuerden. Incomodar a la dama en el gambito morra. Alfil F4, buena jugada. Las negras tienen que capturar el caballo. Y ahora sí, alfil por peón. ¿Qué ha ocurrido? Pues que las negras tienen tres piezas en buenas. Las blancas tienen tres piezas en buenas casillas. Las negras tienen la dama en B8 mal ubicada. El peón en D7 está siendo mirado tres veces. Y defendido tres veces, así que es un punto vulnerable. Aquí dice que la amenaza de caballo por D7 decide la partida, porque se está realizando un ataque al descubierto a la dama, y por supuesto, cuando la dama capture, viene caballo por caballo, doble jaque. Ya se está ganando material, el rey queda mal ubicado. Bien, entonces, hola Angola, bienvenido al stream, bienvenida a esta stream de sobre teoría del gambito morra. Bueno, continuamos. Luego de esta jugada, alfil por peón, aquí dice que esta dama está colgando de un hilo. Angolan comenta: hola, soy nuevo. ¿Me podrías ayudar en un problema de ajedrez? Es grave. Pero justo en este momento, Angola, estoy realizando una sección teórica de teoría de aperturas. Tal vez en otro momento, si tengo el espacio, te pudiera ayudar. Pero justo en este momento no puedo. Tengo que continuar con este stream porque es una manera donde yo también estoy aprendiendo y al mismo tiempo enseño lo que aprendo a todos ustedes. Ok, continuamos entonces. Aquí estamos notando que las negras, en vista de esta rayos X, pudieran tal vez sacar a la dama de una vez, por ejemplo con dama A7, quitar a la dama de esta diagonal, y aquí dice que luego de dama A7 continuar con torre C1, que lo colocan con un símbolo de jugada interesante. Yo creo que ustedes ya se deben de dar cuenta cuál es el motivo de torre C1, porque si este punto está defendido tres veces, una de las ideas de torre C1, o al menos es lo que deben de notar de inmediato, es el sacrificio de una vez en C8 para buscar entrar en D7, o con el alfil o con el caballo. Probablemente con el caballo sea más fuerte. Probablemente. Bien. Que justamente es la opción más directa, ¿no? Bien, aquí dice que otra jugada para las blancas en vez de torre C1 pudiera ser caballo C4 y también lo colocan como jugada interesante. ¿Cuál es la idea de caballo C4? Pues tranquilamente colocar el caballo en D6 y obtener un total control de las casillas negras. El rey quedará para siempre en el centro y este alfil no tiene esperanza de tener un buen futuro. Bien, aquí dice que caballo C4 es simple y fuerte, ¿sí? Porque quiere ir a la casilla D6 y tener un control permanente en las casillas negras.
Ok, vamos a ver, porque como hay excepciones teóricas, fíjense que no hacen una pregunta que a mí me da curiosidad. La pregunta es la siguiente: luego de alfil F4, peón por y alfil por, si se está amenazando un ataque al descubierto, ¿por qué no se puede intentar alfil D6? En el libro no comentan eso, por lo tanto, vamos a ver si podemos dar respuesta a eso. Y yo creo que la respuesta es bien simple. No se hace alfil D6 porque existe, o sea, el alfil está siendo mirado en rayos X dos veces, por el alfil y por la dama. Eso significa que si las negras hacen alfil D6, las blancas pueden hacer boom, caballo por D7, porque se ataca la dama, el caballo ataca a la dama. Por lo tanto, las negras van a tener que capturar el caballo y cuando eso ocurra, alfil por caballo, perdón, alfil por alfil. Atacamos la dama ganando tiempos, ya tenemos control de las casillas negras y el alfil también está mirando en este punto. O sea, las blancas están quedando muy bien en esta situación. Las secciones teóricas son así. Hay preguntas que nosotros tenemos, a veces no nos dan respuestas, tenemos que descubrirlo por nosotros mismos. En el caso, por ejemplo, de esta jugada alfil de 6 que no la colocan, pero ya sabemos la respuesta. Así que continuamos. Ok, luego de dama A7, aquí una idea como... A ver cuál colocan como idea principal. Torre C1. Sí, la idea es bien simple de Torre C1, buscar la entrega de calidad en C8 para poder entrar en D7 con el alfil o con el caballo. Perdón, aquí las negras pueden intentar alfil C5, bloqueando la entrega de calidad, preparando el enroque. Pero en mi opinión, este tipo de jugadas parece ser llamativa, la idea de B4 con la idea de desviación. Vamos a ver si eso ocurre. En efecto, eso ocurre. ¡Boom! B4 de una vez. Ya que esta simple desviación se parece mucho a lo que ocurre en el Gambito Evans en la italiana, ¿no? Donde el alfil se desarrolla en B5 y boom, lo desviamos. Pero aquí el motivo de la desviación es para continuar con torre por alfil. ¿Sí? Así que luego de alfil por peón, aunque podemos, ok, esto es interesante, wow, esto es maravilloso. Fíjate que aquí, y que aunque podemos buscar este tipo de ideas, aquí dice que la mejor jugada no es esta, sino realizar boom, alfil G5, novedad. Aquí dice que ahora la amenaza de torre por alfil es muy fuerte, es muy caliente, porque también las blancas pueden buscar una idea bien bonita. O sea, hola Josefina, bienvenida al stream. Recordemos que si miren lo siguiente, imagínense que vienen las blancas a mover. Aquí existe la idea de torre por alfil, torre por torre, alfil por caballo por, y por supuesto entra la dama, ¿no? Pero vamos a ver si existe algo más directo. Ah, para ver, alfil por. Aquí dice la amenaza de torre por C8, ya que luego, ya que una vez que se cambia en C8, viene alfil por D7. Viene alfil por D7. Claro. Alfil por D7. Aquí dice alfil por C8 y dama D7 y mate en F7. Bueno, yo lo veo de esta manera. Torre por. Perdón, torre por alfil, torre por torre, alfil por peón, caballo por. Dama por caballo, seguido de dama F7 mate. Creo que eso es lo que quiere decir ese comentario. Pero también comentan, voy a retroceder, que si se hace de una vez torre por alfil, torre por torre, alfil por. Aquí las negras no están obligadas a capturar el alfil, pueden continuar con rey E7. Y tras alfil por torre y torre por alfil, dice que esta posición solo lideriza a las tablas. En una partida que se jugó en el año de 1997. No, no sé si estará esa partida en la base de datos de
glitches, veamos. No, no está. Pero vamos a ver entonces cómo es esa novedad teórica del alfil G5, porque me llama la atención esa jugada alfil G5 de una vez. O sea, se ve más agresiva traer una pieza al ataque, dejando indefenso este peón. El peón de hecho es irrelevante, porque esta amenaza se ve llamativa. La idea de aquí de alfil C5, ok, tiene sentido, pero existe la desviación para que la torre mire el alfil. Y aunque no se pueda capturar de una vez, porque según la teoría lideriza a una posición o una situación de tablas, existen jugadas agresivas alfil G5. Y esto sí se ve muy serio, porque puede existir torre por o alfil por, o al revés, primero alfil por caballo, seguido de torre por jaque, seguido de la entrada de la dama, seguido de mate. Ok, entonces luego de alfil G5 veamos qué ocurre. Porque aquí las negras pueden enrocar y dicen que la jugada enroque corto es un error. Una jugada que le da seguridad al rey se considera un error. Interesante. La pregunta es ¿por qué? Bueno, en mi opinión estoy viendo que este alfil está no tiene defensa, por lo tanto estoy pensando en capturar en F6 seguido de en jaque, poder capturar el alfil y al mismo tiempo la torre queda en el aire. O sea, eso es lo que estoy notando. Vamos a ver si eso es lo que dice el libro. Porque alfil por caballo, peón por alfil, dama G4 jaque, el rey se aleja de la defensa de la torre, dama por alfil y estoy amenazando ganar la torre. Así que las negras no tienen el tiempo de este peón capturar el caballo. Así que me imagino que es por eso. Entonces, antes de continuar con esta continuación, veamos qué otras opciones tienen las negras. Porque en vez de enrocar, dicen que tal vez pudieran continuar con alfil E7. Pero uy, 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 esto se ve peligroso porque alfil E7 creo que podemos capturar de una vez en F6, seguido de la entrega en C8, seguido del mate. Y aquí dice lo siguiente, que luego de alfil E7, dice que se puede continuar primero con torre por alfil jaque. Ok, lo hacen en este orden de jugadas, torre por alfil jaque, torre por torre, boom, alfil por, ok, alfil por peón, ok, caballo por no tiene sentido porque entramos y vamos a dar mate pronto. Ok, luego de alfil por, aquí dice que las blancas tienen mucha ventaja, le colocamos, o las blancas están ya ganando. Sí, o sea, colocar el rey en esta casilla ya podemos ganar una torre. Las negras tendrán solamente torre, alfil caballo, y nosotros vamos a tener torre, alfil caballo más un alfil. Pieza además y mejor posición. Bien, entonces regresemos a la sección teórica, en donde luego de alfil G5 las negras muy preocupadas decidieron enrocar. Si esto es, ¿estamos todavía en variante o estamos todavía en la sección principal de la partida? Yo creo que todavía estamos en una variante de la posición, porque nosotros queremos analizar es aquí el caballo G4, pero dan como una variante de sección teórica, caballo por E5 de primero, caballo por caballo, lo que ocurre si las negras hacen la jugada intermedia A6. Y en ese caso vamos a continuar con alfil F4. Si capturan el caballo, pues nosotros hacemos alfil por peón. Estamos presionando en la casilla D7. Y si las negras se quitan de esta peligrosa diagonal con dama A7, que es lo mejor, entonces las blancas harán torre C1, porque hay amenazas directas debido a que el punto D7 es vulnerable. Y si las negras aquí intentan alfil C5, tenemos la desviación, boom, B4, para poder continuar con una sutileza de las blancas alfil G5. Qué bonita manera de realizar una desviación para luego tener otra fuerte amenaza de captura para debilitar más este punto. Como las negras están muy preocupadas, decidieron enrocar, pero eso en mi opinión permite este tipo de ideas. Vamos a ver si eso es realmente lo que la teoría comenta o tal vez yo esté omitiendo algo. Ok, luego de enroque corto, vamos a ver qué dice aquí.
Así es, alfil por f6, peón por, dama g4, rey h8. Ah, pero aquí dice algo bien bonito. Aquí no capturan el alfil, hacen una jugada mejor. En vez de capturar, dicen boom, dama h4 y lo colocan como buena jugada. O sea, las blancas tienen buenas jugadas, pero hay que encontrar las mejores. Y dama h4 es muy buena porque se amenaza dama por f6, seguido de una maniobra de torre, un desarrollo de la torre a través de otra columna, utilizando como camino la cuarta fila. Si a dama h4, si las negras capturan el caballo, entonces viene dama f6, rey g8 y por supuesto torre c4 decide la partida porque esta es la amenaza. Y el alfil está atacado. Bien, aquí dice que la columna C se convierte en un camino rápido para llegar al rey. Aunque aquí las negras pueden continuar con torre E8, bueno, sigue torre G4, rey F8, y torre G7, creo que es directo, sí, torre G7, torre E7 para defender el peón y luego de esta jugada es mate a la siguiente. Aquí es, aquí dice que la miserable dama negra, así dice el libro, la miserable dama negra puede solamente salvar al rey de una jugada con dama por f2. O sea, retrasa lo inevitable, pero es mate ya a la siguiente. Bien, pero ahora hay otra variante que comenta la sección teórica. Si todas las secciones teóricas son así, tienen muchas subvariantes, por eso al lector le cuesta mucho tratar de leer un libro cuando existen este tipo de subvariantes, porque uno se enreda viendo tantos símbolos, así como aparece, les voy a mostrar. Voy a mostrar cómo se ve mi sitio de Lichess en el lado derecho. Cuando uno ve tantas variantes de esta manera, uno se confunde. Uno no logra seguir bien el rumbo de la partida porque son muchas variantes, pero yo trato de al menos darle una forma como diferente de poder estudiar la teoría de aperturas. Porque, bueno, o sea, yo trato de ver en dónde es que está ocurriendo la variante. Por ejemplo, aquí muestran otra variante en vez de enrocar corto. Enrocar corto es la jugada número, no aprecio bien, la número 15. Eso significa que si yo reviso la literatura, en la literatura ponen como jugada 15 otra jugada. Es decir, ya hemos analizado alfil E7. Que alfil E7, ¿qué ocurre? Capturamos en C8 seguido de alfil por. Ya hemos visto lo que ocurre en roque corto, que lo colocan como variante principal. Pero también colocan otra idea que es la siguiente: ¿qué ocurre si en esta situación las negras hacen B6? Que a primera vista puede tener sentido porque ahora la dama defiende el punto D7 que está siendo mirado tres veces. Aquí vamos a ver si acertamos. ¿Qué puede ocurrir en este caso? ¿Será que pudiera ocurrir la misma idea de alfil por, peón por, torre por y alfil por? O tal vez caballo por. Vamos a ver. Vamos a ver qué secuencias hay aquí interesantes. Veamos qué comenta la literatura. Si se realiza B6, existe una buena jugada de las blancas. ¡Boom! Dama D4. ¡Wow! De verdad que esa jugada para mí es inesperada. Sé que se está atacando el alfil, pero ¿cuál será la siguiente idea? ¿Cuál es la idea? Porque el alfil puede colocarse en C5, ya no existe torre por alfil. ¿Cuál es la idea? ¿Será que la dama quiere ir a esta casilla? ¿Será que quiere buscar el sacrificio? ¿Cuál será la idea de dama de 4? Veamos. Aquí dice, de nuevo vemos esta jugada temática poderosa de centralización. Si las negras ahora intentan realizar alfil C5, que esa es la pregunta que me he estado haciendo, aquí dice que entonces se puede continuar con dama F4 y las amenazas en C8 se renuevan. En C8. Será tal vez en esta casilla para buscar entrar en F7.
Aquí, y las amenazas en C8 se renuevan. ¿Por qué? Vamos a ver. No, y las amenazas en C8 serán renovadas si el alfil se retira de C5. Ah, vale, así sí. La amenaza en C8 será renovada si el alfil se mueve. Ah, eso sí tiene sentido. Cuando el alfil mueva, por supuesto, pudiera existir un sacrificio en C8, pudiera existir la captura en F6 y ya queda este punto vulnerable. Eso sí tiene sentido. Ok. Y esto combinado con la presión que ahora está existiendo en la casilla F7. Muy bien. Muy bien, interesante esta sección teórica. Vamos entonces a ver qué es lo que está ocurriendo en la partida como tal, perdón, en esta variante, porque las negras decidieron enrocarse, o sea, luego de alfil G5. No, ya hemos visto lo que ocurre. Ya hemos visto lo que ocurre: enroque, alfil por, peón por, dama, jaque y arre H8. Aunque obtenemos la opción de capturar el alfil, la mejor es esta: dama H4, porque a peón por caballo viene dama F6, rey G8, torre C4 y ya viene esta. Sí, así que lo mostramos nuevamente para que vea el lector lo que está ocurriendo, ¿no? Alfil por, peón por, jaque y arre H8. Aunque podemos capturar el alfil, es mejor. Boom, dama H4. Si capturan el caballo, entonces dama F6, rey G8 y esta jugada decide la partida. A los que se pregunten, ¿qué ocurre si aquí las negras hacen H5, evitando que la torre ingrese? Pues vamos a ganar este peón ganando tiempos. Vamos a dar un jaque, el rey se coloca aquí o aquí, da igual. Capturamos el peón, el rey se coloca aquí o aquí, da igual. La dama regresa a G5, jaque, el rey tiene que regresar a la columna H y como el peón ha desaparecido, recibirá mate. Así que no sirve H5 tampoco. Por eso las negras intentaron torre E8 para darle una casilla de escape al rey, pero no fue suficiente, ¿sí? Torre jaque, torre G7, primera amenaza de mate. La torre defiende el mate. Torre por peón y ahora el mate es inevitable. Lo único que pueden hacer las negras es prolongar la agonía una jugada más, pero el mate viene pronto. Bien, 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 bien. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Aunque la jugada 10, vamos a regresar nuevamente a la posición desde el principio. Luego de que las negras aceptan el gambito morra y quieran preparar el ataque siberiano, es decir, aquí con dama C7, luego de enroque caballo F6, ya sabemos que caballo B5 es la mejor en la posición, y luego continuar con E5. Luego de caballo, ok, esta es la variante principal, pero luego de caballo por peón y caballo por caballo, esta jugada de las negras A6, entonces estamos viendo que no parece ser muy buena. Ahora el comentario que dice el libro es el siguiente. Aunque la jugada 10 a 6 parezca la mejor opción en esta posición, yo nunca lo he visto en práctica. Y solamente una vez en todos los juegos de mis estudiantes. Así que de una gran cantidad, tú enfrentarás la natural dama por E5. Es decir, que en la práctica, si te toca enfrentar esta posición, lo más probable es que las negras realicen dama por caballo y no la jugada A6. Pero ya sabes que si hacen A6, lo único que tienes que hacer es seguir jugando, incomodando a la dama y lo demás vendrá de manera natural. Ok. Aquí ahora colocan una variante 9 a 6. Vamos a ver cómo es esto. 9, 8, E5. Ok, vamos a colocar otro capítulo para no llenarlo de variante. Voy a colocar nuevamente la posición inicial. Vamos a llegar a esa posición que estamos estudiando. Y así estamos practicando cómo llegar a esa posición. Aquí hay muchas maneras, diferente orden de jugadas. Yo quiero guiarme de cómo lo coloca la posición luego de
caballo por c3, e6, caballo c6 y dama c7. Ok. Las negras, e6, caballo c6 y dama c7. Ok, aquí prepara, las negras preparan el ataque siberiano. Invitamos a que hagan caballo f6, que lo hacen. Y ahora destruimos el ataque siberiano. Caballo b5, dama b8, e5. Ya hemos visto lo que ocurre a caballo por caballo y a6. Pero aquí hacen la pregunta que justo en este momento las negras pueden realizar a6 y lo colocan con un símbolo de jugada dudosa. Dudosa, vamos a ver por qué. Ya están tocando la puerta, ya vengo. Bien, continuamos. Bien, bien. Entonces decíamos, ¿qué pasa si justo cuando las blancas avanzan el peón y atacan el caballo, las negras responden atacando al nuestro? Vamos a pensar por un momento antes de seguir leyendo lo que dice la sección teórica. A ver, ¿será llamativo saltar en D6? ¿Será llamativo capturar en F6? Lo que no parece llamativo es retroceder el caballo. No, 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 no. Tiene que existir algo enérgico, ¿sí? Porque eso es lo que buscamos en este tipo de situación. En mi opinión, yo haría caballo D6, pero vamos a ver qué dice la teoría. Aquí dice con A6, ah, miren, A6 se considera dudosa por la captura en F6, ya que luego de la captura en B5 existe la jugada intermedia peón por G7 y lo colocan como buena jugada. ¡Wow! Como buena jugada, por supuesto, aquí las negras tienen que capturar el alfil y ahora viene alfil por peón. Ok, esta posición estamos notando que las negras tienen tres islas de peones, las blancas dos. Las casillas negras de estas casillas negras se ven débiles. El alfil todavía va a tardar tiempo en desarrollarse. Vamos a ver qué dice aquí los comentarios. Alfil por B5 en roque corto. Bien, el comentario que colocan es el siguiente. El gran maestro Badur Yobaba enfrentó esta posición hace 10 años y ganó, siendo las negras. Pero las blancas no jugaron correctamente. Ok, veamos. Veamos esta posición con calma. Aquí dice que se puede continuar en esta posición con la jugada 13, alfil e3 y lo colocan como buena jugada. Jugada de desarrollo, no le importa perder el peón en B2 porque creo que la idea es venir con alfil C5 y buscar dominar en las casillas negras. Me parece que esa es la idea. Vamos a ver. Aquí dice que las blancas deberían apresurarse rápido en desarrollo sin preocuparse sobre el peón de B2. Ya que luego de alfil por B2 puede continuarse con torre B1 y colocan que las blancas tienen ventaja luego de esta jugada torre B1. Las blancas están mejor una vez que el alfil retroceda. Es verdad, tienen sus piezas muy activas, pero no hay algo como todavía directo concreto para realizar. O sí, veamos. Aquí dice que las blancas pueden continuar con alfil C5 de una vez y lo colocan buena jugada, porque la torre va a tener que mover, por ejemplo, a la casilla E8 y ahora el alfil se sitúa en una fuerte casilla, ¿no? Este alfil nadie lo va a sacar de allí, de la casilla de 6, dama A7 y caballo G5 lo colocan como buena jugada. Si dicen que las blancas tienen una posición o las blancas están ganando. Bueno, la idea es prácticamente venir con dama H5 y buscar el mate. Un intento de H6 no tiene sentido por el salto del caballo en F7. O sea, el sacrificio es directo porque luego entra la dama y el rey no podrá defender la torre. Y si se realiza F6, creo que sigue la misma idea de dama H5. No puedes capturar el caballo porque la torre sigue estando
indefensa. Bien, entonces aquí dice que luego de caballo G5, H6, bueno, hacen H6, ya sabemos que puede continuarse tranquilamente con boom, caballo por, rey por, dama H5, rey G8, dama por, esto continúa, pero uf, estamos viendo un ataque brutal, rey H7 y alfil de 3 jaque mate. Qué bonito, ¿no? Todo debido a la actividad de las piezas, ¿no? Que es lo que ocurre en el caos del gambito morra. Bien, vamos a retroceder esta posición porque estamos analizando lo que ocurre o cómo debieron haber jugado las blancas este tipo de posición. Alfil E3 es la jugada correcta, las negras capturar en B2 no parece ser lo adecuado porque luego de torre B1 ya sabemos lo que viene a alfil G7, viene la idea de alfil C5 y alfil D6. Pero ahora colocan una variante de qué es lo que ocurriría si el alfil se coloca en la casilla F6. Vamos a ver. Aquí dice que la idea de alfil F6 es porque si las blancas intentan alfil C5, se pudiera colocar ahora el alfil en E7 ya que está defendido por el caballo. ¿Será eso correcto? Vamos a ver. Aquí dice que si eso ocurre, este ofrece poca salvación ya que las blancas pueden utilizar una maniobra de torre que justamente esa maniobra yo la conozco como Rook Leap, pero es justamente darle un camino diferente a la torre de irse hacia otra columna con la jugada torre B3. Así que, ¿cómo sería esa variante? Sería de la siguiente manera. Si aquí las blancas continúan con alfil C5, las negras quisieran continuar con alfil E7, pero existe entonces la idea. A ver, ya va. Vamos a ver si lo estoy viendo bien. No, alfil F6 es la jugada 14. Ah, no, de una vez. A la jugada alfil F6, de una vez continuar torre B3. Interesante. Lo colocan como buena jugada y colocan el siguiente comentario. Que el peligro llega, va a llegar al rey muy pronto con la torre en esa casilla. Pues sí, es decir, cuando uno está queriendo atacar, uno trata de preparar las piezas para que lleguen rápido. Con la torre en B3, yo sé que todavía está el alfil estorbando, el caballo estorbando para que la torre llegue a esta casilla. Pero próximamente el alfil va a buscar una casilla útil. Próximamente este caballo buscará una casilla útil. No sabría en dónde colocarlo por ahora. Probablemente sea esta, porque alfil por caballo viene dama G4 jaque seguido de mate. Así que cuando el caballo salte a esta casilla, la torre está preparada para irse a la casilla G3. Así que quiero ver esta variante de nuevo con calma, desde el inicio, para ver cuál es la diferencia con la variante anterior, o que puse en el capítulo anterior. Ok, aceptan el gambito morra. Las blancas con jugadas lógicas naturales. Ok, ya dama C7. Sabemos que prepara el ataque siberiano. Enrocamos. Destruimos el ataque siberiano con caballo B5 y E5. Y aquí estamos estudiando qué es lo que ocurre si las negras de una vez deciden atacar al caballo. Y cuando eso ocurre, vamos a capturar en F6 y vamos a capturar en G7. El alfil tiene que capturar el peón en G7 y ahora las blancas capturan el peón en B5. Y notaremos que estamos en una posición donde ya está la misma cantidad de peones, 5 contra 5, pero las negras tienen 3 islas de peones. Aquí las negras, el gran maestro Badur Yobaba, decidió enrocar y ganó esta posición porque dice que las blancas no jugaron bien. Y resulta que aquí la mejor jugada de las blancas es seguir con desarrollo activo alfil E3. No le importa que este peón quede sin defensa. Las negras pueden capturar el peón, pero luego de torre B1, o sea, voluntariamente, las negras con este tiempo que han cedido, que han realizado capturando el peón, las blancas lo aprovechan colocando la torre en una columna semiabierta, en una columna mejor para poder buscar una maniobra Rook Leap, es decir, maniobro de desarrollo en otra columna mejor. Y ya hemos visto que si el alfil va a la casilla G7, las blancas tienen la bonita idea de alfil C5,
alfil D6, teniendo una posición totalmente dominante, y la idea de caballo G5 con la idea de venir con dama H5 es una idea totalmente ganadora. Por ese motivo, aquí estamos estudiando la idea de qué ocurre si el alfil, en vez de ir a la casilla G7, quisiera ir a la casilla F6, tratando de evitar la idea de alfil C5, alfil D6. Porque si el alfil se coloca en C5, el alfil va a ir a la casilla E7. Pues, si se realiza alfil F6, las blancas hacen jugadas sutiles, boom. Torre B3, con la idea de más adelante querer buscar un ataque directo ganador, porque todas las piezas están preparadas. Las piezas negras no lo están, simplemente un alfil y un caballo. Ya está, han desarrollado dos piecitas nada más. Y el rey está expuesto. Bien, continuamos entonces. Continuamos entonces el estudio de esta posición. Porque ahora sí vamos nuevamente a ver la variante principal que nos quiere mostrar esta posición teórica. Así que coloco la posición desde el inicio. E4, C5, D4, D por C, C3. Perdón, C por D, ahora viene D por C, caballo por E6, caballo F3, caballo C6, alfil C4, dama C7, preparando el ataque siberiano, enrocamos, las negras van con el ataque siberiano, destruimos el ataque siberiano. Ahora sí, por fin vamos a ver qué es lo que ocurre cuando las negras hacen aquí caballo G4, que eso es la sección principal de esta variante teórica, atacando dos veces el peón. Ya hemos visto que el maestro internacional Lev decidió de una vez realizar caballo D6, pero en los análisis de esa partida había un comentario que decía que no era lo mejor, que lo mejor era esperar a que las negras perdieran un tiempo atacando el caballo y ahora sí el caballo poder saltar esta casilla, que la mejor es alfil F4 y esa es justamente la jugada que se va a realizar en este momento. Alfil F4 y lo colocan con un símbolo de buena jugada. Ok, aquí dice que esta es la mejora de la partida de Milman, la partida de Milman contra Jan Elves, que lo vimos en el video anterior. Recordemos que en esa partida las blancas continuaron con caballo D6 jaque y luego y bueno, la partida continuó con alfil por peón por y B5, sí, recordemos que la dama tenía poco espacio, pero si quieren ver la partida con detalle, vean entonces el video anterior, el video número 5 de esta peligrosa apertura. No vamos ahora a recordar eso, aquí lo que vamos a ver ahora es la jugada alfil F4. Ok, aquí dice, yo nunca entendí por qué las blancas... Why white should rush the check? Ah, ¿por qué las blancas decidieron dar el jaque? Ya que luego de esta jugada al alfil F4, las negras ya no pueden capturar el peón. Bueno, fíjense que a primera vista ese peón está siendo defendido dos veces y atacado tres veces. Así que nace la pregunta natural: ¿por qué no se puede capturar el peón? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Vamos a ver. Si se hace caballo G por E5, vamos a ahora dar respuesta. ¿Qué ocurre si las negras deciden capturar el peón? Lo que pasa es que luego de caballo por caballo y caballo por caballo, este caballo queda clavado. Está atacado una vez y defendido una sola vez. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, creo que es volverlo a atacar tranquilamente. Ah, mira, aquí dice, aquí hacen una jugada bien bonita. Uf, y una jugada inesperada. Inesperada totalmente. Oh my God. Oh. Para ver, ya vaya. Estoy sorprendido por la jugada de las blancas que pueden realizar aquí, que es esta. ¡Boom! Alfil por E6. La pregunta es, wow, ¿por qué esta jugada es posible? Yo entiendo que si se realiza peón por alfil, luego de torre E1 no se puede defender al caballo de nuevo, porque la idea era que este peón avanzara y defendiera, pero no se desvía.
Así que ahora nace la otra pregunta. ¿Qué ocurre si las negras capturan el alfil con el peón F? Y en ese caso, me parece que existe la jugada dama H5 jaque y seguido de alfil por caballo o dama por, o sea, realmente se ve muy fuerte, porque visualicen, sin mover las piezas, peón por alfil, dama jaque, G6, dama por caballo atacando a la dama, atacando a la torre, tendrá que continuarse con dama por dama, alfil por dama y hay una doble amenaza. La primera amenaza es ganar la torre y la segunda amenaza es caballo C7 ataque doble. Así que por ese motivo, alfil por E6 es buena, sorprendente, madre mía, e inesperada. Inesperada, inesperada. Aquí dice que también la jugada torre C1 es suficiente para ganar. Es también suficiente. Con torre C1, las blancas obtienen, las blancas están ganando. Pero realmente esta jugada a nivel psicológico es inesperada y se ve llamativo porque ya se abre la columna E. Por ese motivo, entonces, la jugada de las negras caballo G por E5 no es correcta. Las negras no pueden capturar el peón y, por supuesto, si no se puede capturar con este caballo, menos con el otro caballo de CC porque se transpone a lo mismo tras caballo por y caballo por. Se llega a la misma posición y se puede realizar la misma idea alfil por peón o torre C1. Ahora, ¿por qué torre C1 es bueno? O sea, yo sé que hay tensión y la idea parece ser también es que basta solamente mover el alfil a una casilla, o sea, liberar al alfil de la columna C para poder continuar con caballo C7 jaque, ya que la torre defenderá al caballo. Ambas jugadas son buenas, pero alfil por E6 es la que me parece ser más enérgica, la que hace que la posición de una vez colapse, explote. El torre C1 se ve más una jugada de módulo como tal. Pero bueno, así es el estudio de la teoría. Hay muchas jugadas que son encontradas con, por supuesto, esta herramienta informática. Bien. Entonces, vamos a ver la idea no de torre C1, sino de alfil por peón, que es brutal. Alfil por peón, por supuesto, si las negras hacen D por E6, yo creo que ya torre E1 es suficiente. Vamos a ver qué variante dan aquí. No, fíjate que no hacen torre E1, estoy sorprendido. Dicen torre C1 de una vez y lo colocan como buena jugada. Porque quieren venir a por todas por caballo C7. Sí, noten que si viene caballo C7, este rey queda expuesto, el caballo se va a perder porque existirá una interferencia, ya la dama no podrá defender al caballo y como está clavado, aquí las negras tendrán que realizar F6 para defender a este señorito. Y de igual manera se continuará con caballo C7, rey F7 y luego de alfil por caballo, fíjense que se amenaza también mirando rayos X a la dama, la torre no es necesario capturarlo de una vez porque ¿a dónde puede ir? Dejemos a la dama atrapada. Luego de alfil por caballo y peón por alfil. Uf, mira, me gusta F4 con la idea de abrir la columna F. Me gusta dama H5. Incluso esta jugada para evitar que se desarrolle el alfil y ganar la torre. Aquí hay demasiadas ideas para las blancas. Bueno, dan dama H5. G6. Dama F3. Jaque. Dama F3 jaque, rey G8. Ahora ponen caballo por torre de una vez. Aquí dice que la posición de las negras es terrible. Aquí dicen que lo mejor para las negras es continuar con alfil D6. Ya que dicen que si se continúa con dama por caballo, ahora la casilla C7 está vacante, nadie la defiende, por lo tanto esta jugada decide de una vez la partida. Por ese motivo las negras no pueden capturar el caballo, continuarán con alfil D6. ¿Y aquí qué se puede realizar? A ver, me gusta dama F6 paralizando a las negras porque si se captura el caballo viene este jaque seguido de dama por alfil. Pero vamos a ver qué dice la teoría a la jugada alfil E6.
Sí, dame F6 de una vez y ya está. Es que tiene sentido la jugada de dame F6 porque paraliza a las piezas negras de una vez por todas. Las blancas están ganando. Sí. Tal cual. Dice que con la jugada dama F6 ofrece una bonita foto de una total dominación. Dominación por completo. Imposible capturar el caballo por este jaque seguido de dama por alfil y ya se entra en la casilla C7 de una vez. Pues bien, qué bonita manera, ¿no? De cómo las piezas blancas dominan. ¿Y por qué está pasando todo esto? Porque las negras decidieron aquí, o pensaron, que luego de F4 podían capturar el peón. Y sabemos que no se debe capturar. Es un peón envenenado. Capturar este peón con cualquiera de los dos caballos no tiene sentido, aunque a pesar de que aparentemente las negras lo ataquen tres veces y las blancas solamente lo defiendan dos. Así que qué bueno esta sección teórica, porque así estamos estudiando lo que no se debe de realizar. Tener este conocimiento de antemano es, por supuesto, da muchos frutos. Entonces, luego de alfil F4, la variante principal es continuar con A6. Así que yo voy a colocar un nuevo capítulo. Nuevamente desde el inicio, colocando la posición que estamos estudiando, pero esta vez eliminando las variantes para que no queden tantos movimientos, o sea, para que no tenga tantas variantes como tal. E6, caballo C6, alfil C4, dama C7, prepara el ataque siberiano y destruimos el ataque siberiano. Ok, E5, caballo G4. Y ahora sí, alfil F4. Como las negras no pueden capturar el peón, tienen que realizar otra jugada. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando las negras ahora ya no capturan el peón. Ya sabemos que las blancas quedarán mejor. ¿Qué pasa si las negras hacen A6? Ok, A6 lo colocan con un símbolo de cuadrado. No recuerdo qué simboliza ese cuadrado. Vamos a ver si aquí lo colocan. Ah, la única jugada. Vamos a escribirlo. Única jugada. Pero la letra, el acento no lo tomó, así que lo repito. Única jugada. A6. Bueno, como las negras están perdiendo ahora sí un tiempo en realizar A6, creo que la jugada lógica tiene que ser caballo D6. Si retroceder el caballo, no siento que eso vaya con el espíritu del gambito morro. Ok. Vamos a ver. Por supuesto, caballo de 6 jaque. Aquí las negras capturan. Alfil por caballo. Peón por alfil. Vamos a ver ahora qué dice. El peón de 5 ha permanecido como tabú, es decir, no se ha podido capturar. Entonces las negras no tienen más opción que perder un tiempo realizando la jugada a 6. Y esta ligera pérdida de tiempo hace toda la diferencia. Recuerden que nosotros hemos analizado B5, eso lo hicimos en el video anterior. Y también hemos analizado en roque corto. Ya, la verdad, con tantos análisis que uno ve, a veces se suele olvidar. Yo sí recuerdo que a la jugada B5 existía la idea de, por supuesto, el alfil en B3 y ya la dama tiene espacio en esta diagonal. Y también existía ideas de expulsar al caballo y continuar con alfil G5 para destruir. Eso sí recuerdo de la partida que vimos en el video anterior, en el video número 5. Ok. Ya que aquí, tanto B5 como en roque corto son las dos únicas jugadas razonables que tienen las negras. Y de hecho, aunque así parezca, no son tan razonables después de todo, por el análisis que vimos de la partida anterior. Aquí dice que las casillas negras de las blancas es simplemente muy fuerte el control de estas casillas. Muy, muy fuerte. Note que el caballo no. Perdón, noten que aquí las negras no pueden realizar F5.
F5 es un error. Vamos a ver por qué. Quisiera entender por qué F5 es un error. Quisiera entender por qué F5 es un error. Se abre. No lo sé. Parece haber ideas de que si las negras van a enrocar pronto, este peón es que está como clavado. Es decir, o no clavado, sino que este peón solamente lo defiende este, porque este peón estará en F5. Parece que nace la idea de caballo G5 más adelante, un caballo por y luego avanzar. Avanzar, porque este peón queda débil. Avanzar, se ataca la dama, se ataca el peón. Uf, vamos, habrá que ver. Quiero ver qué dice el libro con respecto a esa jugada. Ok, aquí dice que las negras no pueden realizar 12 F5. 12 F5 lo colocan con un símbolo de error. No logro detectarlo, así que voy a seguir leyendo. Debido a la jugada boom. Ah, claro, directamente. Estoy ciego. Estoy ciego, claro, directamente. Directamente alfil por E6 se fractura la posición. Imposible la captura por el avance a D7 con jaque y ganamos la dama. Ah, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Por eso el alfil en F4 incomodando a la dama es interesante, ¿no? Y muchas variantes que hemos visto del gambito morra de los primeros videos, siempre está esa idea de incomodar a la dama. Alfil por E6, dura. Ya el rey no puede enrocar. Queda atrapado en el centro y ya vienen las piezas mayores a participar en el ataque. Muy bien. Entonces, vamos a retroceder porque dice que luego de la de okay, luego de alfil F4 y A6, luego de caballo jaque, alfil por y peón por, ¿qué pueden hacer las negras? Bien, aquí dice que si las negras hacen B5, hay una jugada muy muy fuerte para las blancas. ¿Cuál será? Pues sorpréndanse, estimados colegas, porque así como existen en otras posiciones diferentes, que hemos visto que una pieza se sacrifica en D5, pues aquí el alfil puede sacrificarse en D5 de una vez. Y lo colocan con doble signo de admiración. Una jugada brillante. Bueno, capturar el alfil se ve como que peligroso, ¿no? Estamos notando que se abre la columna E. La dama puede centralizarse. Y un caballo puede saltar a la casilla G5 buscando un mate en F7, apoyado por la dama. Sí, o sea, con la dama aquí y el caballo aquí ya hay ideas serias de mate de una vez. Vamos a ver esta posición con calma. Aquí dice, este hermoso golpe es el primero de muchos sacrificios que verás en la casilla D5 en este libro. Y una de las menos obvias. Las negras deben eliminar el alfil, ya que la captura en C6 es directa. O sea, recuerden que se está amenazando D7 y ganamos la dama. Así que las negras van a tener que realizar peón por alfil. Ahora ustedes se pueden estar preguntando, bueno, Ralph, pero ¿por qué no realizar una jugada como alfil B7? Ok, ya veremos tal vez en otro momento lo que ocurra, porque estoy seguro que el libro va a dar respuesta. ¿Sí? Recordemos que estamos en sesiones teóricas, tal vez no lo digan de una vez o tal vez nosotros debamos descubrirlo. Pero vamos a seguir avanzando lo que comenta el libro, porque tengo la intuición que más adelante lo dirá. Ok, aquí dice que lo mejor es capturar de una vez o sea, luego de B5 y alfil D5, lo mejor para las negras es capturar. Ellos dicen que si las negras hacen dama B6, lo colocan como jugada dudosa. Y el motivo es porque aquí las blancas tienen torre C1. O sea, nuevamente permiten que se entregue el alfil en D5. A ver, una jugada de desarrollo, ¿no? Torre C1 como tal. Si aquí las negras capturan en D5,
Si las negras capturan en D5, viene dama E2, rey F8. Ah, y viene torre E1, creo. A ver. Ah, no, torre por C6 de una vez, claro. Torre por C6 para entrar con la dama y seguir con mate. Qué hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Y si aquí se continúa con alfil B7, ¿qué es esto? Ya vaya, vaya. No, no, ya con esto ya decide. Ya con 16, torre por C6. Ya está. 15, 16. A ver, permítame ver un momento algo de aquí. No, sí, ya, ya está. Aquí llega. Aquí colocan el símbolo de que las blancas obtienen una posición totalmente ganada. Vamos a retroceder porque, como les digo, cuando hay muchas variantes, hay que ver esos párrafos con calma. Aquí comentan que si las negras hacen alfil B7, 14 alfil B7, sí, 14 alfil B7, se puede continuar con alfil por caballo, D por C6. Ah, mira, no capturan de alfil, interesante. Ok, D por C6. D7 jaque, rey F8, dama D6 jaque, rey G8 y dama C7. O sea, este simple cambio de damas permite que el peón promocione. Y sí, ese peón va a promocionar fácilmente. Entonces, vamos a ver, pero ¿por qué capturaron de peón? ¿Por qué no capturaron de alfil? ¿Qué hay de malo con eso? ¿O será que estoy omitiendo algo que no estoy viendo de una vez? ¿Por qué no capturar de alfil? Ah, creo que capturar de alfil, fíjense, estimados colegas, se puede continuar con caballo D4. Fíjense que se está atacando este caballo. Si el caballo intenta retroceder, tal vez ahí se puede realizar de una vez la captura caballo por peón por. Bueno, es que el caballo aquí en este punto también defiende el avance del peón. ¿Qué habrá de sutil? ¿Qué habrá de sutil? Tiene que existir algo, pero no logro detectar cuál es la diferencia. O tal vez es H6 seguido de caballo aquí, para atacar a este punto y también buscar el avance. Eso es algo que hay que ver con calma, con mucha calma. El caso es que voy a retroceder. Pam, pam. Aquí, luego de alfil D5 y dama B6, cuando venga torre C1 y E por D5, perdón, y alfil B7, se captura en C6 y las negras capturaron de peón. Se avanzó y ya sabemos y ya vimos lo que viene. Pero ahora comentan que a torre C1 las negras pueden capturar de una vez el alfil. Y claro, que se continúa con dama. Ah, pero esto lo hemos visto: dama E2, rey F8 y torre por C6. Lo que pasa es que ahora regresan a otra variante. Sí, vamos de nuevamente a la jugada 13, es decir, a la jugada donde las blancas han hecho alfil D5. Aquí las negras pueden realizar alfil B7, que eso les estaba comentando, ¿no? ¿Qué ocurre si aquí las negras hacen alfil B7? Y colocan la jugada alfil B7 con un signo de interrogación. ¿Por qué es un error? ¿Por qué es un error? Porque dicen que se captura de una vez en C6 y lo colocan como buena jugada. Si ya sabemos que capturar de peón no tiene sentido por el avance jaque, ganamos la dama, tiene que realizarse alfil por C6. Y ahora viene la jugada boom, caballo D4. Ah, vale, ahora sí. Ahora sí ya le vi sentido a la posición. Caballo D4 es muy fuerte porque hay una doble amenaza. Capturar el caballo y capturar en C6. Dos amenazas que no se pueden evitar. Porque caballo F6 pues sigue tranquilamente caballo por alfil y las negras no pueden capturar el alfil por jaque, pierde la dama. Y si el alfil se retira, pues pierde el caballo.
Ven, ven, que yo sabía que más adelante iban a dar explicación de por qué luego de esta jugada alfil D5 no se podía jugar alfil B7. Y parecía natural, ¿verdad? Una jugada natural te puede llevar a las negras de una vez al colapso. Ok, pero ahora quiero hacer que mi mente trate de recordar todas estas variantes, porque si yo solamente sigo colocando lo que está en el libro, aquí, haciendo jugadas, mi mente no va a recordar esos patrones. Por lo tanto, voy a intentar de reproducir todo esto desde el inicio para ver cómo es que puede ocurrir este escenario, ¿no? Este escenario ocurre en el gambito morra. Ok, E6, caballo F3, caballo C6, alfil C4, dama C7, prepara el ataque siberiano. Destruimos el ataque siberiano. Aquí las negras hacen caballo G4 y nosotros vamos a hacer alfil F4 defendiendo al peón. Ya sabemos que las negras no pueden capturar, perderán muy rápido. Si hacen A6, nosotros saltamos en D6 y ahora hay un sólido peón en este punto. Y si las negras aquí intentan la jugada B5, tratando de expulsar a nuestro alfil, como que diciendo, el alfil va a ir a B3, no, no lo vamos a llevar a B3, vamos a hacer boom, alfil D5, jugada de doble signo de admiración. Y ya mi mente ahora sí recuerda el patrón. Si se hace alfil B7, es un grave error porque capturo y viene caballo D4, ataque doble. Ataque doble, amenazo capturar el alfil porque quiero continuar con el avance del peón jaque seguido de alfil por dama. Muy bien, muy bien. Alfil D5, entonces lo mejor para las negras aquí será continuar con dama B6 y a dama B6 haremos torre C1 porque si capturan el alfil vamos a realizar dama E2 jaque rey F8 y boom torre por caballo para continuar con dama E7 seguido de mate. Oh, hermoso, 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 hermoso. 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 Y también había otra variante más, a ver si lo recuerdo, que si la dama iba a B6, torre C1. Tras alfil B7, tras alfil por peón por y viene este avance, pero todavía me queda la pregunta que eso sí ya no lo responde el libro, tenemos que descubrirlo nosotros. ¿Qué ocurre a alfil por? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vamos a ver, quiero descubrir cuál es la falla. Sé que el caballo está en G4, sé que hay una pieza indefensa. ¿Cuál será la idea? ¿Cuál será la idea? ¿Será que será la misma idea caballo D4? Ok, el caballo retrocede. Un caballo retrocede. ¿Cuál será la idea? Porque el caballo también cubre esta casilla. A no ser que lo sacrifique caballo por, peón por D7, caballo por. Y venga una jugada como dama D6. El rey no puede enrocar. No puede enrocar. Estoy atacando este peón dos veces. Si se continúa con torre C8, la otra torre participa en el en el ataque. Lo voy a poner para que vean como ejemplo. Fíjense, estoy atacando el caballo. Esto lo estoy diciendo yo, no, no lo está diciendo el libro. El caballo regresa. Yo hago caballo por alfil. Peón por, sacrifico el peón. Si las negras hacen caballo por peón, entonces viene dama D6. Fíjense que ya el rey no puede enrocar. Enrocar largo se ve. No, no tiene sentido porque estoy amenazando este avance de. Estoy amenazando capturar. Pero bueno, aquí, ¿qué pueden hacer las negras? Será un avance de peón. Dama por, caballo por, torre por. No estaríamos en aguas calmadas. El jugador del gambito morra no quiere eso. El jugador del gambito morra no quiere eso. De verdad que tendré que ver esta posición con más calma para responder a la pregunta por qué las negras no eligieron alfil por caballo, sino que eligieron peón, perdón, alfil por alfil, eligieron peón por alfil y permitieron esto, que se ve terrible porque viene este jaque.
seguido de dama c7 y luego del cambio este peón promociona sin problemas. Bueno, esa es una pregunta que realmente debemos de responder. Ok. Entonces, vamos a retroceder a la jugada crítica de las negras. B5, porque esta jugada alfil D5 la han colocado con doble signo de admiración. Y ya hemos visto varias variantes de por qué está ocurriendo eso. Saludos en Jiwit. No sé si así se pronuncia. Bienvenido al stream. Estamos estudiando la teoría del gambito morra. Este es el video número 6. Número 6 de esta serie, aprendiendo las sutilezas que ocurren para tratar de ganar a las negras en varios escenarios. Ok, entonces vamos a ver qué más dice aquí. Dice que a la jugada alfil D5, esta es la jugada número 13, alfil D5. ¿Qué pueden hacer las negras a 13? Alfil D5, pues capturar entonces el alfil de una vez. Ok, y a esta captura. Y a esta captura, vamos a ver. Dan como respuesta, pues, torre E1 jaque. Rey F8. Ok, todavía hay debilidad en la octava fila. Como quisiera buscar un sacrificio aquí. Venir también con la dama en esta casilla. Buscar un mate de una vez. Vamos a ver. Pero ya el rey está mal ubicado. Esta torre no participa. Este caballo está colgando. Está en el aire. Este peón también está en el aire. A ver. Esto tiene pinta de. Pinta bien para las blancas esto. Pinta bien para las blancas por el fuerte peón en D6. Ok, aquí dice. La carencia de coordinación en la posición de las negras es una alarma que se enciende. Y ahora su rey está escapando. Las blancas tienen una pieza de menos y un peón, pero no importa porque las negras están perdidas. Un golpe decisivo debe pronto venir. Así es, no dudo eso. Y fíjense que aquí dan la mejor jugada de las blancas. Boom, caballo G5 y lo colocan como buena jugada. Caballo G5, buena jugada. Esta es la justificación táctica más profunda detrás de la idea del sacrificio del alfil en D5. Y se está revelando justo ahora. Porque la idea de las blancas es invadir en la casilla E7 con el peón en D6. Vamos a ver cómo es eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver cómo es eso. Porque para invadir en esta casilla, vamos a ver cómo será eso posible. El caballo está siendo atacado. Así que el caballo tiene que retroceder. Se fue a la casilla H6. Ahora nace la pregunta. ¿Por qué no colocar el caballo en la casilla F6? ¿Cuál es la idea? Ok, torre 1, jaque. Atacamos al caballo. Caballo H6. ¿Por qué no colocar el caballo en la casilla F6? ¿Qué hay de malo aquí? Bueno, y aquí colocan la respuesta. A caballo F6 viene. Boom, uf, hermosa jugada. La torre no se puede capturar porque capturamos el caballo con jaque y la dama se pierde. Wow, torre E7, hermosa jugada. Hay que colocarle su signo de admiración. Y bueno, luego de dama B6, porque realmente no se puede, no hay manera de defender F7. Viene torre por peón, torre G8. Hay ideas de mate, ideas de entregar aquí, hay ideas de venir con la dama. O sea, esto se ve horrible. Esto se ve horrible. Ok, luego de torre F7, rey G8, dice que torre F6, torre por caballo ya es una destrucción total. Le colocamos el símbolo de que ya las blancas están ganando. Sí, visualicemos. ¿Por qué están ganando? Porque las negras van a tener que capturar la torre. Sí, el rey queda mal. Fíjense que ahora entra la dama en D5 con jaque. Y no importa qué casilla vaya, la dama entra en F7. Sí, es decir, está la dama, el caballo, el alfil. Esto es mate.
Esto es mate ya a la siguiente, ¿no? Porque Rh6 movemos el caballo y ya es mate. Torre por F6, destrucción de la defensa. Y ya está. Por ese motivo, no es conveniente llevar el caballo a la casilla F6, sino, o sea, una vez que se hace caballo G5, atacando en G4, el caballo retrocede a la casilla H6. Al menos en H6 es útil defendiendo este punto. Vamos a ver ahora cómo continúan las blancas esta secuencia de ataque. Esta secuencia de ataque. Ok, a caballo H6. Viene de igual manera torre E7 porque la torre es intocable. La dama está siendo mirada en rayos X, así que no se puede capturar la torre. Aunque las negras van a tener que mover la dama porque está siendo mirada en rayos X, no tiene sentido. Las negras tienen que hacer algo. Y a dama B6 dice que se puede continuar de igual manera con dama por peón amenazando mate. Sí. Dama por peón de una vez. Y claro, si aquí las negras hacen caballo por torre, evitando la idea de torre por F7, sigue peón por, rey por, y fíjense cómo esta última torre parece ser que ya es decisivo. Aquí dice, las blancas tienen ahora, tienen de menos, tienen una torre de menos, pero las negras tienen de menos un rey. Tienen de menos un rey. Qué horrible, horrible, horrible esta posición. Y la mejor jugada aquí para las blancas de una vez, aunque parece ser lógica y natural traer la torre, la mejor jugada es esta, caballo E4, porque ya se amenaza de una vez venir con el alfil. O al menos colocar una pieza en esta casilla, lo más probable es que sea el alfil, tal vez el caballo. Pero ya esta jugada es suficiente, lo colocan como buena jugada y ya está. Pero el análisis continúa, aquí no se queda, las secciones teóricas son así, son largas, requieren profundizar más esta posición. Llevamos 1 hora 20 minutos de análisis, pero se necesita más. Se necesita observar más cosas. Por ejemplo, cuando se hace la jugada dama B6, voy a retroceder. Sí, cuando las negras hacen dama B6, tal vez ninguno de ustedes se preguntó, bueno, pero ¿qué ocurre al alfil B7, que es otra jugada de desarrollo? Y en ese caso viene dama H5. O sea, se está amenazando esta misma idea. Pero la pregunta es, ¿acaso esta misma idea no se puede aplicar con la dama en B6? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué ahora en esta posición con alfil B7? Dama H5 sí es posible sin, o sea, se puede realizar sin problemas. Vamos a colocarle, por cierto, dama H5, el símbolo de más menos de que las blancas están ganando. Y quiero ver ahora por qué a dama B6, es decir, aquí en vez de alfil B7, ¿por qué no realizar dama aquí? Ah, porque a esta jugada viene caballo por, pero en la otra variante con alfil B7 y dama H5, tampoco pueden realizar esta porque se pierde la dama. Es decir, está ese inconveniente de perder la dama y si se amenaza directamente esto. En cambio, con dama B6 ya se rompe esta clavada, por lo tanto, esta amenaza sí es directa. Pero esta jugada entonces ahora aquí es mejor. Vale, ahora sí estoy entendiendo la diferencia entre dama H5 y capturar acá. En la variante anterior funciona mejor porque la dama sigue clavada. En esta, la dama, al no estar clavada, se prepara otro escenario diferente para ganar la partida. Y es centralizando la dama, atacando con estas piezas. Y ya esta pieza también está preparada para venir a la acción. Las piezas negras no están coordinadas. No están bien coordinadas. Ok. Aquí dice que la jugada 18, rey E8, eso es con en la variante siguiente, dama por. Caballo por, peón por jaque. Si aquí las negras, en vez de capturar el peón, hacen la jugada rey E8, aquí dice que las negras, que generalmente son las personas que cazan a las blancas, pues resultan ser cazadas. Aquí dice que las negras intentan usar el peón E como una especie de pared, como un escudo. Pero
Sin embargo, no va a ser así porque el centro está ferozmente atacado, porque ahora las blancas pueden arrastrar al rey fuera de su cueva. ¿Y cómo? Con esta bonita maniobra, caballo E4. Ya que luego de alfil B7 tienen que continuar con desarrollo. Por supuesto, viene caballo D6 y ahora sí el rey sale, se expone y ahora viene un ataque bien bonito, ¿no? Fíjense que la torre puede participar y aún así las blancas dicen que no es el momento, no es el momento. Viene dama jaque, rey D8. Sí, rey D8, porque si juegan rey F8, viene alfil por H6. El peón está clavado y porque se perderá la torre. Así que rey F8, alfil por H6. Imagínense, peón por, dama por, rey E7. Creo que la dama puede regresar, si no me equivoco. A ver. Sí, dama E5. No, ya va. ¿Qué sé? Ah, no, de una vez dama por torre. Ya que luego de alfil por dama viene caballo C8 jaque seguido de caballo B6. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Vamos a verla, porque es bonita esta variante. Fíjense, rey F8, alfil por, peón por, dama por torre. Rey E7. Ah, fíjense que en vez de esta jugada, buscando simplificar, existe algo mejor. Y es, ahora sí traer la torre. Sí, fíjense, traer la torre. Torre jaque, rey por. Uf, ese rey está expuesto. Única jugada, rey C6. Ah, claro. Y viene torre C1. Y ya está. Una bonita manera de ganar la partida. Es por ese motivo que a dama E5 jaque voy a retroceder. Cuando la dama va a esta casilla, el rey tiene que ir a la casilla D8. Y en ese caso, bueno, es otra historia, ¿no? Ya que luego de dama por peón, este caballo está perdido, la torre tiene que buscar seguridad, el rey está mal ubicado. Debido a eso, fíjense que se está amenazando a que el rey no tenga seguridad para buscar un mate. Horrible, horrible esta posición para las negras. Y ya está, simplemente las blancas tienen éxito. Ok, ahora, a ver, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? He avanzado sin querer, ahora no sé en qué página estoy. Permítame revisar un momento. Ok, esto lo vimos. Esto lo vimos. Sin querer hemos avanzado mucho, estimados colegas, en el estudio de esta posición. Ok, sí. Entonces voy a tratar de colocar nuevamente la posición desde el principio para que no se confundan con tantas variantes que he colocado. Y así mi mente también va recordando patrones. Porque la idea de esto es ir recordando patrones que pueden ocurrir en tus partidas. Así que sigo practicando. Posición inicial. Vamos de nuevo, ¿no? E4, C5, D4. D por C, perdón, C por D, siempre me confundo y lo digo al revés. C3, D por C, caballo por C3, E6, caballo F3, caballo C6, alfil C4, dama C7, preparan el ataque siberiano, caballo F6, destruimos el ataque siberiano, hacemos por supuesto el famoso E5 y a caballo G4 sabemos que alfil F4 es mejor. Las negras no pueden capturar el peón, van a tener que perder un tiempo atacando el caballo. Y ahora sí, el caballo salta a D6 y capturamos en D6. Las negras, como ven a su dama con poco espacio, intentan B5 y viene el hermoso sacrificio boom. Alfil D5. Capturar el alfil de una vez puede ser una opción. Dama B6 es otra opción, pero a dama B6 creo que ya hemos visto que se continúa con torre C1. Entonces, ¿qué ocurre a peón por? Porque el alfil se puede capturar de una vez. Creo que esta es la variante principal. Espero que sí. Aquí se continúa con jaque. Con jaque de una vez. O caballo G5, ya no recuerdo. Creo que es jaque primero para evitar que el rey se enroque, sí. Rey aquí. Ah, sí, ahora sí caballo G5. Ya me acordé porque la idea era colocar la torre en E7. Ok, se ataca el caballo. El caballo regresa a la casilla H6 y de igual manera torre E7 buscando capturar el peón. Y como esta clavada es incómoda, las negras tienen que jugar dama B6.
Y aquí, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Déjame acordar. Sí, dama por peón de una vez. Dama por peón. Sacrificamos la torre. O sea, caballo por. Peón por. Si el rey intenta colocarse detrás del. Delante del peón, entonces vamos a continuar con caballo 4 y caballo de 6 jaque y el rey queda mal. Eso es lo que estamos viendo. Pero si el rey captura el peón, de igual manera vamos a hacer caballo E4. Esta es la variante principal. Fíjense, son 19 movimientos de esta sección teórica del Gambito Morra y da para mucho más. Da para mucho más porque ya hemos visto que hay muchas variantes de análisis. Caballo E4 es la mejor jugada. Lo colocan con el símbolo de más menos, de más menos. Las blancas están ganando. Y colocan que la jugada torre E1 jaque, que parece ser natural porque estamos trayendo una nueva pieza al ataque y con jaque, es una jugada dudosa, interesante. Una jugada tan lógica, natural, dudosa. ¿Por qué es dudosa? Porque el rey puede venir a la casilla de 8. Aunque de hecho existe este sacrificio, boom, dama por F7, que lo colocan como buena jugada. Bueno, por supuesto, si las negras capturan el caballo, viene el mate, ¿no? Caballo por F7. Pero resulta que las negras tienen aquí una bonita respuesta, ¿no? Por supuesto, no es caballo por dama, sino simplemente dama F6. Y con esta jugada, ahora las negras tienen defensa, porque esta es una buena jugada de las negras. Y se salvan porque la dama puede regresar a la casilla de 5 atacando la torre. Pero bueno, viene un poco de contrajuego, ¿no? Torre 8. Torre por. Rey por. Aunque dice que luego de dama por, esta posición es favorable para las blancas. Las blancas están mejor. Pero realmente habrá que entrar en esto. O sea, por ese motivo la jugada torre de 1 se puede considerar dudosa. En mi opinión, no. En mi opinión, ¿no? O sea, ¿qué hay de malo realmente con esto? No, no logro entender. 19, dama por A8. Ok, por cierto, no sé si ustedes han notado que en esta posición, una vez que el rey captura el peón, podemos capturar la torre, pero por favor no vayan a hacer eso, porque luego de alfil B7, la dama queda atrapada. O sea, se tendrá que continuar con dama por torre. Y ahora la dama, el alfil y el caballo pudieran buscar algo de contrajuego. Ah, perdón, alfil B7 no, perdón. Si aquí se hace dama por torre, voy a ponerlo. A dama por torre le voy a colocar su símbolo de signo de interrogación porque resulta que las negras pueden tranquilamente buscar el cambio de damas. No queremos eso siendo las blancas. No queremos eso porque nuestro ataque desaparece y fíjense que estamos con la misma cantidad de piezas. Incluso con un peón de menos. Es mejor darle dinamismo a la posición. Y mantener el ataque. Pero insisto, que colocan a la jugada torre E1 como dudosa no me parece. Porque realmente esta variante es bonita. Claro, caballo 4 me imagino que será la mejor. Estoy seguro que Mark Esserman, el autor del libro, habrá visto esta posición con módulos. De hecho, lo comenté en la introducción con Ripka y Houdini. Y si él considera que caballo 4 es mejor que torre E1, pues yo totalmente le creo. No tengo por qué dudar de ello. Pero esta jugada realmente se ve llamativa. Llamativa de una vez torre E1. Claro, si el rey se va a esta casilla, dama por F7 es bonita. Ir a esta casilla recibe mate por el jaque seguido de torre E8. Así que esto es forzado, rey D8. Dama por F7. Claro, las negras tienen dama F6, buena jugada, la única para sobrevivir. Pero la dama retrocede. Se ataca la torre. Y tras torre de 8, ¿por qué las negras han hecho torre de 8? ¿Acaso no hay otra jugada útil? Bueno, lo que pasa es que fíjense que las blancas también están amenazando caballo E6. Y nuevamente el rey se expone, por eso las negras hicieron esta. Torre 8 para responder a caballo E6 con torre por caballo. Se cambia en pieza y dama por, y todavía, si las negras hacen dama por alfil, viene dama por. En cambio, okay, se están eliminando piezas del tablero. La dama todavía está incomodando. Mientras que con el caballo, voy a retroceder todo.
Mientras que con caballo E4, aquí de una vez, hay más piezas en el tablero. Cuatro piezas y el rey está mal ubicado en el centro. No participa, no participa, no participa, no coordina bien. Dama medio defiende. Medio defiende. Ok. Entonces caballo E4 es la mejor. Y dice que aquí las negras tienen que jugar F6. Y colocan el comentario de que las negras no tienen defensa. Ya que dicen que una jugada aquí como dama E6. A ver, ¿por qué no funciona dama E6? Por el jaque, alfil D6. Luego de rey D8. Dama por. O sea, tienen torre de menos. El alfil se va a volver a atacar. El caballo está siendo defendido por la dama. No hay defensa. Se viene esto próximamente. Ok, eso tiene sentido. No funciona dama E6. A ver, ¿qué opinan ahora de la jugada? En vez de dama E6 como defensa, a ver, otra jugada como alfil B7. Pues tampoco funciona. Y no por la idea de continuar con alfil E6, no, sino por dama G5 y lo colocan. Sí, dama G5 jaque. Fíjense que si el rey va a esta casilla, podemos hacer jaque. Y si el rey va aquí, viene caballo F6 jaque mate. Qué bonito, porque el peón está clavado. Así que a este jaque, rey F8, jaque, rey aquí, también recibe mate en E7. Bueno, me está llegando un mensaje. No. Entonces, a esta jugada, dama G5, las negras tristemente van a tener que responder con F6. Y viene, por supuesto, dama por F7, jaque. El caballo tiene que buscar seguridad, caballo F7. Y ahora podemos continuar con esta jugada sin problemas, porque el caballo está clavado, es como si no existiera. Y ya vamos a ver. No, fíjense que hay una jugada mejor en vez de alfil D6 y es caballo aquí. Estamos de una vez atacando el caballo. Amenazamos dama por F7 y ahora sí se ve peligroso la entrada de la torre. Así que caballo D6, si se hace torre HF8, pues ahora sí la torre finalmente participa. De una vez dando este jaque letal. Y le colocamos su símbolo de que las blancas están ganando. Qué bonito realmente todo esto. Pero también hay otra variante. Voy a colocar la posición. Luego de que el rey capture el peón y viene caballo E4. Otra variante es aquí que las negras jueguen de una vez rey F8. Y a rey F8 se continúa con alfil D6 jaque. El rey no puede ir a esta casilla porque entra la dama. Tendrá que ir a la casilla G8. Y ahora que, ¿cómo ganamos esta posición? Pues parece ser que tranquilamente caballo F6. Porque a peón por viene. Ah, no, no, no. Pensé que mi dama iba a esta casilla. Vamos a ver. Pero de igual manera parece ser que funciona. Ah, sí, mira, puedo hacer esta dama E5 porque estoy amenazando mate. Si el alfil viene, ahora sí hago caballo F6, peón por y dama G3 será mate. Ahora sí tiene sentido el dama E5. En efecto, rey G8, dama E5 es la mejor porque estoy amenazando mate. Las negras van a tener y estamos amenazando caballo F6 seguido de dama G3 mate. No hay manera de defender ambas cosas. Así que si las negras intentan dama G8, por ejemplo, evitando la entrada de la dama a esta casilla, pues de igual manera, ¡boom! ¡Qué hermosa! Hermosa jugada caballo F6 jaque. Ya que a dama por caballo viene el mate en E8. Y a peón por dama G3. ¡Qué bonito mate! Bueno, casi mate, ¿no? Viene caballo G4. Y después dama por. Y bueno. Increíble, ¿no? Cómo existen muchos análisis de teoría con una sola posición. Y todo por haber comenzado con la jugada 19, caballo E4. Todas las ideas que nacen con esta jugada. Hay muchas variantes y en todas las variantes las blancas tienen éxito. Ok, entonces a caballo E4 habíamos dicho que la mejor sería para las negras F6, pero de igual manera no hay defensa. No hay defensa. Porque ahora el caballo salta a la casilla D6. Creo que lo habíamos visto, ¿no? A ver. F6.
Sí, caballo de 6. Aquí dice... Ya, permíteme un momento. Sí, aquí dice que a caballo de 6, si las negras intentan dama C6, ahora viene la torre por fin a participar. Torre 1 jaque, rey de 8. Esto es casi mate esto, ¿no? Casi mate, vamos a ver. El rey está terrible, terrible. Terrible, yo creo que caballo F7 debe ser directa. Vamos a ver, torre 1, rey de 8. Esta es la posición. Ah, mira, qué jugada de las blancas. Nuevamente, esto es gracias a también cuando uno analiza la posición con mucho cuidado. Dama D2 es una jugada de doble signo de admiración, ¿no? La amenaza es directa. Dama A5 es una amenaza y la otra amenaza es capturar el caballo para poder entrar en F7. Dos amenazas que no se pueden evitar. Así que después de esto, después de esta devastadora movida, las casillas negras de las blancas, la dominación de las casillas negras está completa. Luego de esta jugada A5, fíjense que ahora existe otra jugada mejor para las blancas en vez de capturar el caballo. Y es dama E3. Dice, catástrofe para el rey negro que no tiene defensa ante esta jugada. ¿Puede escapar por aquí? Sí, ¿verdad? Pero fíjense, se coloca en un rayo X, se puede clavar la dama. Es triste, triste, triste las decisiones que pueden tomar las negras luego de dama E3. Ok, alfil B7. Han colocado en esta variante, viene dama E7, rey aquí. Y qué hermosa jugada, caballo C8. Uf, madre mía, qué bonita manera de rematar la partida. Qué bonita manera de rematar la partida. Evitando que el rey escape. El peón está clavado, no puede bloquear. Y si el rey captura el caballo, viene dama E8 y se da un hermoso mate. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermosa jugada caballo C8. Y ya está, ¿no? Un final humorístico, dice. Rey por caballo. Dama jaque. Torre por mate. Y ya está. Así que la jugada 12, B5 de las negras, pierde de manera brillante debido a una avalancha de caos. Si las negras, es decir, la jugada, todo comenzó por esta jugada 12 que está aquí. 12 esta, B5. Aquí dice, si las negras no pueden mantener el balance con el enroque, es decir, con la jugada 12, enroque corto, entonces nosotros podemos, como quien dice, destruir la trampa siberiana tan simple como una simple trampa. Ok, bien, entonces como ya hemos terminado la sección de la teoría 1, que ha sido larga, nos ha tomado en este stream ¿cuánto tiempo? 1 hora 40 minutos. Quiero ahora repasar la variante principal de todo este camino para ver si mi mente recuerda los patrones, porque es importante recordar todo lo que estamos aprendiendo. La única manera es haciéndolo. Así que voy a colocar la posición inicial y si termino con éxito toda la variante principal en esta posición, ya doy por finalizado el stream de porque aquí ya termina la teoría 1. Luego viene otra sección llamada teoría 2. Así que vamos a ver si logro completar con éxito lo que hemos visto en el stream de hoy del Gambito Morro. Ok, esto está muy bien. E6, caballo F3, caballo C6, alfil C4. Aquí las negras hacen dama C7 preparando el ataque siberiano. Lo siguen intentando con caballo F6 y es aquí donde destruimos el ataque siberiano. Caballo B5, sacrificamos el peón. Las negras hacen caballo G4 y nosotros vamos a realizar boom, alfil F4 defendiendo un peón que las negras no pueden capturar. Ya hemos analizado lo que ocurre. Las negras van a tener que perder un tiempo haciendo A6, pero ahora el caballo sí salta a la casilla de 6, alfil por, peón por. Y ahora como las negras tienen poco espacio, aunque pueden realizar el enroque, de una vez en lo que estamos analizando es que han hecho B5.
Y resulta que a B5 el alfil no va a retroceder. Va a colocarse en la casilla D5 esperando que lo capturen. Las negras lo hacen, peón por. Y ahora viene torre E1 jaque, rey F8. Y viene caballo G5 atacando al caballo indefenso. El caballo regresa a la casilla H6. Viene torre E7. La torre no puede ser capturada porque hay una incómoda clavada en esta diagonal. Por eso viene dama B6. Y cuando eso ocurre, ¿qué viene aquí? La captura en D5. Las negras aceptan el regalo, las blancas tienen una torre de menos y es aquí donde viene la jugada clave, caballo E4, no torre E1. Y ya aquí las negras están mal. Aquí dicen F6 como variante principal que ya recordé. ¿Y cómo continúan aquí las blancas? Quiero acordarme con el caballo, con el alfil, no. Con el caballo, con el alfil. ¿Qué viene aquí? No, viene el caballo. Viene el caballo, sí, viene el caballo. Porque quiero hacer torre B1. Y ahora sí viene la idea de alfil B7, que no sirve porque ahora viene la jugada decisiva. El jaque. Rey aquí. La dama está atacada. No, pero no puede ser alfil B7 porque el alfil se está colocando en una mala casilla. Entonces aquí ya estoy, ya no estoy recordando bien. A F6 viene caballo D6. El rey todavía, el alfil no puede ir a B7, se está perdiendo piezas. No, no es alfil B7, aquí era dama C6. Dama C6, protegiendo la torre, queriendo cambiar las damas. Y ahora sí viene por fin la entrada de la torre. Torre E1 jaque, rey aquí. Y ahora viene la hermosa jugada de dama, boom, dama D2, porque se está buscando entrar en esta casilla con jaque. Estaba viendo ideas de alfil por caballo para entrar en F7. Y si las negras dan una casilla de escape al rey. Uy, ya va, aquí se está amenazando mate. No, 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 no pudo haber sido esa. No pudo haber sido esa porque si sigue esta de igual manera. No, 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 no es alfil B7. No es alfil B7. A ver, quiero acordarme. ¿Qué hicieron aquí las negras? ¿Qué hicieron aquí las negras? ¿Qué hicieron las negras aquí? No logro recordar. No fue alfil B7. No fue alfil B7. No lo recuerdo. Voy a tener que revisarlo porque no lo recuerdo. Estaba cerca, pero no recuerdo más. Ok. Primero sí estoy notando que es dama C6 la jugada. Torre E1, rey D8. Ya estamos en esta posición que se está visualizando. Ahora viene dama D2. Ah, claro, A5. Las negras evitan la entrada de la dama en esta casilla avanzando el peón. Y ahora sí existe dama E3. Dama E3. Y cuando las negras intenten su única amenaza de mate en G2, venimos con esta bonita idea, el remate. Rey C7, caballo C8, jaque, única jugada, rey por caballo y ahora sí damos el mate. Muy bien, y esto ha sido, estimados colegas, el análisis de la clase 6 de la sección teórica de cómo jugar el gambito morra. Espero les haya gustado, las secciones teóricas son largas, contienen muchas variantes y lo importante es aprender, ¿no? Esas sutilezas. Si tienes dudas de algunas variantes, pues puedes retroceder el video y por supuesto trata de seguirme en todas mis redes y les quiero comentar que si les ha gustado también todo mi contenido que están viendo en Twitch o en mi canal de YouTube, pues pueden apoyar con una donación a través del siguiente enlace que les dejo en el chat. Bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho y nos estamos viendo en un nuevo video estudiando el peligroso Gambito Morra. Cuídense mucho, estimados colegas. Chao, gracias por participar.